Sí, continuamos con esta cobertura sobre las lluvias en los 30 municipios del departamento de San Marcos. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED indica que no se reportan incidentes en estos lugares donde ha caído la fuerte lluvia y también se ha tenido neblina en la mayor parte del territorio marquense. Donde sí han existido algunos daños es en las carreteras rurales del municipio de San Pedro Zacatepeques, debido a ya la saturación de suelo se está provocando derrumbes, tal como se ha informado en la comunidad de Chim, al sur del municipio de San Pedro Zacatepeques. Ya se reportó este derrumbe que estamos observando en las pantallas y que está dificultando el paso de vehículos y de personas. El personal de salud que realiza jornada de vacunación en el sur del municipio de San Pedro Zacatepeques ha resultado afectado, ya que no ha podido llegar hacia los puntos que tenían planificados el día de hoy, según han indicado las autoridades del centro de salud del municipio. Esto es lo más importante que se tiene sobre las lluvias en el departamento de San Marcos. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios.